Hola amigos de 5 días, buenas noches. Bueno, qué mejor de una de estas noches de diciembre tomar para hablar un poco de la importancia de las religiones, de qué fe profesamos y qué es lo importante de cada una de esas fe. Bueno, la Navidad todos sabemos que hace pues alusión al nacimiento del niño Dios. Muchas religiones, por no decir la mayoría, pues en diciembre tienen sus mayores fiestas. Pues justamente hoy estamos aquí con 3, 4 personas de religiones distintas, pero que abogan por celebrar juntas, porque abogan ahora, justamente en este tiempo navideño, de ver qué tenemos en común, qué los une y no qué los divide. Justamente estas personas, representantes de fe distintas, han ya hecho estas actividades durante varios años. Ellos nos van a contar cómo lo hacen y es justamente que puedan participar en estas actividades distintas personas con distintos credos y así sumar y no restar. Buenas noches, amigos. Qué bueno, qué bonito tema nos une esta noche. Yo quisiera que ustedes mismos nos contaran pues esta iniciativa, de quién fue la idea y qué persiguen con esta iniciativa tan interesante de unir y no de dividir. Señores, vivimos en una época donde el terrorismo, vemos, todo el tiempo vemos pues estos ataques y están basados justamente en que se defiende una religión y no otra. A mí me parece increíble que un acto de esa naturaleza pueda hacerse amparado en una religión simplemente para acabar con el que, a mi juicio, no tiene la razón en la fe que abraza. Bueno, pues justamente debería ser todo lo contrario. Esta noche yo estoy muy contenta de ver personas que pertenecen a religiones específicas y quieren darle pues su lugar a las demás. Vamos a comenzar con Yasmín, con Rosmina. Rosmina Valdés es de la Sociedad Internacional de Realización Divina del Centro Yoga, pero vamos a presentarlos a todos primero. Tenemos aquí a Rafael Gutiérrez en el extremo, que es el director, es el director de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos de los Mormones. Tenemos a Griselda Bertus Lerbur, que es de Soka Gakkai International, que es de la religión budista en la República Dominicana. A Rosmina Valdés, ya dije que era de la Sociedad Internacional de Realización Divina del Centro Yoga. Y Mark Frigel, que es de la fe Bahá'í. De la fe Bahá'í, pero que dice aquí, me puso Mark, muy importante destacar, que están celebrando los 200 años del maestro, ¿verdad? Del natalicio de Bahá'u'lláh. Bueno, señores, como ven, tenemos aquí un grupo muy diverso y todos ellos, pues no solamente quieren ocuparse de celebrar de acuerdo a sus religiones, sino que me imagino que esto lo que le preocupa es, pues, que en una época tan bella como la Navidad, todavía en esta época, pues, haya ese tira y jala, ¿verdad?, de las religiones, que yo tengo la razón, que mi fe es la correcta. Yo quiero saber, Rosmina, ¿cuándo nace esta iniciativa de aglutinar las religiones? Y ¿por qué hacerlo? ¿Por qué decir, bueno, pues lo que yo tengo de diferente con el otro, también puedo socializándolo, puede esto sumarnos y no restarnos, y por eso no tenemos que dividirnos? Cómo no. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos aquí.
Esto, ante todo, somos religiones y filosofías. Dicen que la filosofía es la madre de todas las religiones. La filosofía, el yoga es una filosofía propiamente, no es una religión. Nuestro maestro, Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, fundó la Sociedad Internacional de Realización Divina en el país en el año 71. Él decía siempre que habrá paz en el mundo cuando se establezca la paz en el corazón de cada ser humano que habita en el mundo. Entonces, en el año 2011, con motivo de la celebración de los 40 años de la sociedad, pues como una de las actividades para conmemorar ese aniversario, se decidió buscar, ¿verdad?, establecer esa paz, hacer algo porque realmente se establezca la paz en el corazón de cada ser humano. Y qué mejor que las religiones, porque son las que directamente llevan ese espíritu, ese consuelo, ese aliciente, esa filosofía, lo llevan todo, ¿verdad? Y entonces con ese motivo, pues se organizó, se visitaron algunas religiones, se organizó el primer encuentro interreligioso por la paz y la coexistencia en el 2011, correcto. Participaron en esa oportunidad 8 religiones diferentes, algunas pues después salieron, se ha venido celebrando todos los años, algunas salieron después, pero bueno, ahora tenemos retoños porque los mormones están ahora también, pues en el año próximo también, ¿verdad?, participarán. Y pues esa es la idea, promover todos juntos la paz. Bueno, yo después le voy a ir preguntando a cada uno de los participantes, principalmente en el caso de los mormones y Grisel, que es budista. Bueno, ¿qué tan fuertes pueden ser estas diferencias para separarlos de otras religiones? En el caso de Mark, también es parecido, así pienso yo, tú especificarás, Mark, al caso de Rosmina, que ustedes nacieron como religión y como filosofía al mismo tiempo, pudiéramos decir. ¿Cuál es el punto de cohesión que tú ves entre todas las religiones del mundo y las que se encuentran representadas aquí en la República Dominicana? ¿Y cómo podemos sumar en vez de restar, Mark? Bueno, yo voy a confesar que yo conocí la fe bahá'í cuando era jovencito y estaba medio desilusionado con la religión. Y lo que me gustó era la filosofía de la fe bahá'í, que yo lo veía muy lógico y que mucho sentido. Y me di cuenta, lo que yo quería es adoptar la filosofía dejando a Dios afuera. Confieso que eso fue mi intención. Sí. Pero poco eso a poco. Puede empezar mucha gente. O sea, que fíjense en el ejemplo de Mark. Sí, sí. Porque no cabe duda que en un mundo, una sociedad religiosa, un mundo donde reina la espiritualidad, es un mundo más agradable, mejor en todos los sentidos. Entonces es lógico. Uh-huh. Ahora, eso viene a fuerza de Dios. Eso no es un evento del hombre. Entonces poco a poco me di cuenta que la filosofía, para que tenga un efecto positivo, tiene que tener el ingrediente de religión también. Es muy interesante esto que tú estás planteando, Mark, porque es cierto que muchas veces las filosofías atraen a la persona, principalmente el que es muy pensante, y pues tú descubriste a través de la filosofía esa parte divina. ¿Qué te atrajo a ti como filosofía de la fe bahá'í, por ejemplo? La lógica. Que lo que yo pensé es que yo nací en una familia católica. Los padres me llevaron a misa, me mandaron a catequismo. Entonces, el día que yo me muero, voy derechito al cielo. Porque siempre era apegado a la religión de Dios. Ahora, un muchachito en China que nace el mismo día que yo, hace lo mismo. Entonces, en su casa son budistas, sus padres le enseñan esa religión, la llevan al templo, y él muere el día que yo me muero, y él va derechito al infierno. Qué injusticia. Pero no hay ninguna diferencia entre los dos, los dos hicimos la misma cosa. Entonces, la pregunta del millón es, si hay un solo Dios, y hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones distintas? Exactamente. Y lo que explica la fe bahá'í es que hay un solo Dios
que se manifiesta de tiempo en tiempo en figuras distintas. En el caso del budismo, en la persona de Gautama Buda, que eso es una manifestación de Dios, que Dios quiso comunicar con los millones de chinos. Entonces, él se manifestó en la persona de Buda, y eso eran las enseñanzas de Dios. Y hasta el día de hoy, 2500 años después, todavía sigue siendo un sostén de la sociedad, esa parte del mundo. Cristo, cristianismo, etc. Dios se ha manifestado más de una vez. Bueno, entonces tendríamos que preguntarnos, Mark, y ya eso lo vamos a hacer en el próximo segmento, ¿por qué si las religiones son una manifestación divina, por qué se interpreta en el seno de las religiones como un fanatismo que en vez de unir, divide, que es justamente la preocupación que ustedes tienen como devotos de una fe? Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con Grisel y con Rafael, que son de religiones budistas y mormonas, para que nos expliquen desde su punto de vista por qué pasa esto. Volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Estamos aquí con un grupo de personas que representan distintas fe, distintas filosofías, religiones, como quieran llamarlo, y están unidos para que todas den lo bueno, para resaltar lo que tienen en común y no lo que los divide. Mark Freehan hablaba en el segmento anterior, también hablaba Rosmina Valdés, y Mark decía que él se introdujo, vamos a decir, en esta fe bahá'í, porque le gustó lo que es la filosofía, la lógica de esta religión. Y yo agrego que en las religiones, a mi manera de ver, mi humilde manera de ver, algunos entran porque les atrae justamente esta filosofía de que exhibe una religión. Hasta pudiéramos decir que vende, en el buen sentido de la palabra, que vende pues para que usted se sienta mejor, para que usted tenga una comunión mejor con usted misma, con los demás, con ese ser superior que llamamos Dios. Bueno, pues el que le gusta la filosofía o al que simplemente le venden un enlatado, yo me atrevería a calificar a los seguidores religiosos bajo esta decisión que para muchos dirán que es demasiado simple. Pero por simple se me ocurre decirlo. Entonces aquí quizás tenemos representantes de los seguidores de las filosofías de la religión, porque son personas un poco más activas que pasivas, más activas en seguir escrutando más allá qué hay detrás de esos enunciados que se ofrecen. Y por eso justamente Mark confesaba, como él bien dice, que lo que le atrajo al principio fue pues esa lógica de esta religión que él abraza, y que después fue descubriendo la existencia de Dios, de un solo Dios, como él llama, el de todas las religiones, y se dio cuenta que sin el Dios no podía existir pues
ese estadio que él tanto le gustó a Fe Baja. Y lo interpreté bien, Marco. Muy bien, perfectamente. Saqué buena nota en ese examen. Entonces, vámonos con Rafael Gutiérrez y con Grisel Lambourz. Siempre digo mal tu apellido, Grisel. Vámonos con ellos dos, uno mormón, uno de la iglesia budista. Vamos a hablar con ustedes dos justamente de qué buscan con este encuentro de religiones, qué han conseguido y ustedes como ser humano independiente, como ser humano particular, qué encuentran en este, en estos encuentros, valga la redundancia. Vamos a comenzar con Grisel. Gracias, sí. Muy buenas noches también al público que nos está mirando en este momento y gracias a Mónica por darnos la oportunidad en tu programa de expresar estos sentires que compartimos entre nosotros. En cuanto a tu pregunta de por qué, qué nos motiva a buscar este espacio de compartir, realmente el objetivo del diálogo interreligioso es justamente mantener el diálogo abierto entre las diferentes filosofías y religiones, pero más que nada proyectar ese sentimiento de unión, de apertura, de aceptación de lo diverso hacia la sociedad. Porque entendemos que si las religiones realmente lo que buscan es el acercamiento del ser humano hacia lo mejor de sí, hacia la perfección, que aunque no existe, pero siempre tratamos de llegar hacia ella, pues qué mejor camino que esa apertura, que se entienda, que todo el mundo entienda que aunque somos diferentes, podemos convivir. Esa es la base realmente de nuestra filosofía. Nosotros somos de la Soka Gakkai Internacional de la República Dominicana. Es una organización de miembros budistas laicos que tiene su sede en Tokio, Japón, pero que está presente en 192 países y territorios del mundo, y nos definimos realmente como pacifistas. Nosotros trabajamos por la paz a través de la cultura y la educación, y somos devotos de la ley mística. Nos conectamos con la energía del universo a través de la invocación de nuestro mantra de Nam Myoho Renge Kyo, con el que, como entendemos que todo el universo es energía, nos conectamos con esa energía universal. Pero nuestro trabajo es cotidiano, en el día a día. Entendemos que la paz comienza por uno mismo. La paz es cuando yo te ofrezco una sonrisa, cuando yo le cedo el paso a alguien en la calle, cuando yo soy considerada con los demás, cuando yo doy y me doy realmente con sinceridad y con bondad, cuando manifiesto mi amor compasivo. Y trabajamos realmente porque cada persona sea feliz a través del desarrollo de todo su potencial. Y como expresaban nuestros compañeros, desde hace 6 años estamos participando y organizando lo que es el diálogo interreligioso para decirle a la sociedad que la paz es posible, que las religiones, aunque tengamos diferentes creencias, podemos estar unidos porque somos seres humanos y todos somos hermanos. Y que si el objetivo de las religiones es el amor, pues comencemos a amarnos los unos a los otros, comencemos a manifestar que cada ser humano es mi hermano, que así como el cristiano ve en el otro a Cristo, yo veo en cada ser humano un Buda, porque de hecho lo es, y que cada ser humano tiene un potencial innato que puede desarrollar y que ese potencial realmente debe desarrollarse hacia la bondad. Qué interesante esto que dices, Grisel. Justamente yo te iba a preguntar, si son pacifistas, ¿cómo buscan la paz? Bien lo has expresado. Sí. Entonces yo le pregunto a Rafael Gutiérrez. Rafael, ¿qué buscamos en las religiones? ¿Por qué, si buscamos al parecer lo mismo, nos dividimos porque unos tengamos preceptos de una manera u de otra? Además, si tú pudieras enunciar algunas diferencias entre religiones, nos pudiéramos dar cuenta que son diferencias que en lo absoluto tendrían que dividirnos o ponernos enfrentados. ¿Por qué se enfrentan? ¿Cuáles son los puntos entre las religiones que enfrentan a los seres humanos? ¿Qué buscamos en la religión? Bueno, Mónica, agradecerte la invitación de estar contigo acá. Es un honor para mí y estar con mis amigos y hermanos acá que estamos en el panel todos.
Te confieso que no soy muy bueno encontrando diferencias. Yo he sido capacitado para encontrar convergencia y puntos en común. He sacado más provecho en mi experiencia de ese ejercicio. Sin embargo, debo decir, lo primero es que hay que destacar la fe, la creencia en cosas que no veo pero que son reales. Hablamos de una ley mística, hablamos de una conexión con una energía, con el universo. Son cosas que para muchos no se pueden ver, no se pueden palpar, no se pueden experimentar por los sentidos de la vista, por ejemplo, del tacto. Sin embargo, yo no le puedo decir a alguien de la Soca de Acay que no lo ha experimentado, que no, no es una realidad en su vida. Así que la conexión con la divinidad, la conexión con algo superior, es algo inherente al ser humano. Desde el punto de vista antropológico, histórico, como tú lo quieras, el ser humano necesita un sentido de propósito y de sentido a su vida y a su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vine? Y si voy a algún lugar, ¿a dónde voy? Y lo más importante, que lo hablamos ahorita fuera del aire, todo el ser humano busca el bienestar. O poniéndolo al revés, si se explica más claro, todo el ser humano busca estar bien. Y estar bien es un sinnúmero de cosas, físicas, materiales, emocionales, psicológicas, etc. Entonces, el ser humano busca en la religión ese bienestar y ese sentido de propósito. Y el hecho de que lo busquen los budistas, los cristianos, la gente de la cultura judeocristiana, los musulmanes, etcétera, los hindúes, todos, indica que el ser humano tiene esa necesidad intrínseca y al margen de dónde está ubicado en el mundo, de cuál es su cultura y demás. Ahora bien, la clave del diálogo interreligioso que Grisel ha introducido está para mí precisamente en encontrar esos puntos de convergencia y no en las diferencias. En mi experiencia, yo soy, de hecho aclaro el nombre de la iglesia, que ahorita estuvo ahí medio cruzado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como director de Asuntos Públicos de la iglesia, mi trabajo lo hago en toda la región del Caribe. Quiero compartirles que he visto, por ejemplo, bueno, los que están aquí, quizá algunos conocen que en la parte oriental del Caribe hay mayor diversidad religiosa que en el Caribe hispánico. O sea, usted se va, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, se va a Guyana, usted encuentra hinduismo, encuentra budismo, encuentra islam, etc. Y una cosa interesante es que ellos tienen lo que se llaman las IRO, o las organizaciones interreligiosas, que son espacios formales de diálogo e intercambio interreligioso. Y lo interesante es que siendo más diversos, lo tienen. ¿Y regidos por quién? Son mesas igualitarias, colectivos, coordinadas por alguien que por consenso sirve de coordinador simplemente, y son espacios de diálogo por la paz, y por incluso para aconsejar a la sociedad cuando la sociedad necesita un consejo, para unirse en oración o en reflexión al propósito de algo que sea necesario en la sociedad. Pero lo que quería reflexionar es que lo interesante es que siendo la República Dominicana más homólogo, religiosamente hablando, porque sí hay diversidad, pero hay una diversidad, hay algunos grupos que son una minoría bastante pequeña. No hemos sido capaces de establecer esas plataformas. Y mi experiencia es que esas plataformas de diálogo se basan sobre encontrar los puntos comunes y dejar de lado especialmente los puntos dogmáticos y doctrinales que tienen que ver con la explicación del ser, sino enfocarse en temas más prácticos, como la paz, como evitar la violencia, como unir la familia, porque son valores compartidos. Yo no conozco ninguna religión que enseñe que la familia es algo malo o que es pernicioso para la sociedad. Yo no conozco ninguna religión que diga que la unión entre los seres humanos y la armonía y la convivencia no sea un valor. Entonces, esos valores comunes y compartidos son los que tenemos que tomar. Y si nos vamos más lejos, tampoco las diferencias son abismales. No, déjame decirte una. Por ejemplo, ella hablaba de conectarse con esa fuerza, con esa energía, con ese universo. Y yo digo, bueno, ella lo dijo en otras palabras, pero los cristianos conocemos eso como el Espíritu Santo. Claro, exacto. ¿Entiendes? Entonces, todos los cristianos, ¿qué buscamos constantemente? La influencia del Espíritu Santo. Sí. Lo busco a través de la oración, lo busco a través de leer los escritos sagrados. Busco esa influencia. ¿Por qué? Porque yo como cristiano creo que cuando estoy bajo la influencia del Espíritu Santo, me es más fácil amar a mi prójimo, el Espíritu Santo me muestra las decisiones que debo tomar, ilumina mi mente, me hace más inteligente como ser al tomar decisiones y al actuar. Rafael, son maneras diferentes de decirlo. Se nos acaba el tiempo, pero yo creo que dada la importancia y el interés que ustedes deben estar sintiendo ahí, vamos a hacer un segundo programa, pero vamos a terminar este, que nos quedan unos 3 minutos con Mark. Mark, según lo que se ha hablado, yo quiero que tú dejes un mensaje al público que nos está viendo,
de por qué en esta Navidad tomar la decisión de ser más inclusivos y de entender que, como bien decía Rafael y decíamos en todo el transcurso del programa, las diferencias entre religiones no deben de ser una razón por la cual dividirnos, sino que las similitudes sí deben de ser la razón por la cual unirnos. ¿Qué nos dices? Bueno, podemos pensar en un arbolito de Navidad. Si tiene algunas pocas luces y son todos iguales, bueno, ilumina, es un arbolito iluminado. Pero cuando son colores diferentes, con decoraciones diferentes, se ve más bella, precisamente por el contraste, precisamente por las diferencias. Entonces, la clave no es buscar ni diferencias ni similitudes, sino tener unidad con diversidad. Sí. Entonces, eso es lo que se ve en el Caribe Oriental, mucha diversidad y mucha unidad. Una cosa no contradice la otra. Entonces, el hecho de que otras religiones, otro grupo, otras personas tengan creencias diferentes que la mía, no significa que, jamás significa que debemos pelear por ella. ¿Y cómo interpretas estos atentados terroristas, por ejemplo, que se hacen con la bandera de las religiones? Eso es la perversión de la religión. Eso es la religión malsana, es la religión perversa, esa es la palabra. Que la jamás puede condonar la palabra de Dios, una religión, esos hechos donde están matando a los inocentes. Eso no tiene ningún sentido. Eso, yo no creo mucho en el diablo, pero eso es el trabajo del diablo. Eso no es la religión. Perdón, Mark, me gustó mucho tu analogía del arbolito. Sí. Porque a pesar de los diferentes colores de los bombillitos, la fuente de energía es la misma. Ah, muy bien, muy bien. Todas se alimentan de la misma fuente de poder. Y yo pienso que también ahí se aplica. Mejoraste mi metáfora, gracias. Se ve como la unión crea cohesión. Claro, sí, claro, sinergia se dio. Señores, yo creo que escogimos hacer este programa en un tiempo de Navidad, porque no hay mejor momento que la Navidad, donde la gente es tan permeable, tanto si son religiosos como si no son, pues al final del año, donde pues nos hacemos nosotros mismos un análisis de lo que fue, de lo que significó en nuestra vida este año, nuestras acciones, cómo llegaron a los demás, todos esos checklists que tuvimos pendientes para hacer, si lo hicimos y en qué contribuyeron a nuestro bienestar, que es a lo que se refería Rafael, pues que las religiones lo que buscan es también justamente el bienestar de las personas. Y el bienestar de nadie puede existir si no tenemos una buena relación con los que nos rodean. Señores, una feliz Navidad para todos, un feliz final de año. Ustedes, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Mónica. Este mensaje de paz. Y ojalá que muy pronto en el mundo se puedan erradicar todos estos extremismos que no son más, como tú decías, Mark, que una muy mala interpretación de las religiones. Señores, hasta otra entrega. Buenas noches.